¿Qué tal, Rosario? Gusto de verte, gusto de charlar contigo y bueno, contento de estar nuevamente en Municipal. Sí, la verdad que fue una sorpresa para mí, ¿no? De que a lo mejor uno soñaba con en algún momento poder regresar a Municipal por el cariño, por la amistad que tuve con la gente de Municipal, con el señor Gerardo Villa y su familia, y todas las directivas y la afición. Entonces siempre pensé que en algún momento iba a volver, pero no tan rápido, ¿no? Pero cuando me hablaron, tomé la decisión de venir porque tengo un cariño hacia el plantel también, que tuve la suerte de estar con ellos. Así que estamos nuevamente con mucha ganas de poder trabajar, con mucha ganas de poder salir de la situación que estamos. ¿Sabe que cuando me marcó, cuando estuvimos hablando con el presidente, nunca me imaginé que me iba a decir para poder regresar, porque pensando de que a lo mejor quería un asesoramiento de algún entrenador o algo, pero cuando me dijo, tuve que pensar un rato, primero, más que nada porque tenía mucho compromiso en México, mucho compromiso, inclusive estaba haciendo unos comerciales, tuve que cancelar muchas cosas para poder venir, pero lógicamente esto es motivante para mí, ¿no? Saber de que el trabajo que uno ha hecho, a lo mejor no logramos el objetivo que era salir campeón, pero hicimos 79 puntos del torneo en un año, semifinal y final de la liga, perdimos la final contra Comunicaciones, que nos dolió a todos. Después tuvimos que tomar la decisión de no continuar, y ahora este regreso, la motivación que tengo es, ¿sabes qué? El plantel, los jugadores que prácticamente son los mismos jugadores que armamos nosotros, ¿no? A lo mejor se fue Carlos, se fue Luis, se fue Isicara, y al final se incorporó nuevamente jugadores muy interesantes, ¿no? Como Chucho, como Luis Martínez, como Archila. Entonces vinieron jugadores muy interesantes. Entonces, cuando me hablaron, yo de igual forma venía siguiendo al equipo, ¿no? Porque por el cariño que hay. Yo siempre dije que cuando me fui que Municipal iba a tener un aficionado más conmigo, porque me encantó estar el tiempo que estuve en Municipal. Estuve muy contento, feliz, y ahora nuevamente esta decisión lo tomé muy, muy, muy tranquilo, lo tomé pensante, saber que tenemos material, tenemos material humano para soñar de salir de la situación que estamos. Solamente se sale con trabajo, y la motivación que me dio fue eso. De saber que los jugadores estaban muy, muy tristes por la situación que estaba viviendo, ¿no? Conozco profundamente al plantel, conozco a cada uno de los jugadores que compone, hay un cariño hacia ellos, siempre que trabajamos con mucho respeto, con mucha armonía, que es lo que siempre yo le propongo a ellos, de que el jugador tiene que estar contento, tiene que estar alegre para que pueda rendir bien, ¿no? Cuando el jugador está triste, el jugador no está a gusto, no está con ganas, no vienen los resultados. Entonces, la motivación fue por ellos, por los jugadores, por la afición y por la directiva, que me dio la confianza de poder regresar. El análisis, lógicamente, no podemos hacer profundamente, porque a lo mejor uno estaba cercano, pero no estaba dentro de en el corazón del equipo, ¿no? Pero de que me presentaron esta semana, el lunes, lo vi muy triste a los jugadores, dolido, apenado, porque son seres humanos responsables, son seres humanos que ama el fútbol. Entonces, cuando no va bien, se le carga todo al plantel, ¿no? Se le carga todo a los jugadores. Y bueno, el rendimiento al final yo tengo que hacer de esta semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el anterior, seguramente ya hicieron el análisis profundo los directivos, cuerpo técnico anterior, jugadores, seguramente hicieron un análisis del rendimiento de cada uno de los jugadores que compone el plantel. Yo tengo que jugarle a mi jugador desde el lunes, desde que yo empecé a trabajar nuevamente con ellos. Estoy muy contento, se ve un equipo que está dolido y que seguramente, como hablamos esta semana, el buen momento que podamos tener es el sábado, ante un clásico, ¿no? Entonces, la evaluación, yo voy a ir sacando partido tras partido, ¿no? Lo único que le puedo decir es que esta semana entrenaron bastante bien, con mucha responsabilidad, con profesionalismo, cabizbajo, en donde tratamos siempre de motivarlo, de decirle de que esto es un juego, en donde tenemos que tratar de salir adelante, y lo único que puede sacar esto adelante son los jugadores. Pero también necesitamos el respaldo de la afición, ¿no? Necesitamos que la gente esté pendiente del equipo, pero a la vez, sabiendo de que los jugadores están dolidos,
necesitamos el cariño y lógicamente la exigencia de la gente, pero también el aplauso de la gente, ¿no? ¿A quién no le va a gustar que también te mimen un poquito, ¿no? Entonces esperemos de que la afición nos pueda seguir apoyando como siempre lo han hecho. Yo regresé por la situación de que pensando de que este grupo tiene que salir adelante, y cuando sale este grupo, cuando está dolido y sale de la situación que está, puede dar un golpe de autoridad muy importante, ¿no? Entonces necesitamos el apoyo. Yo no voy a salir solamente yo solo de esta situación que estamos, ni los jugadores. Necesitamos que la directiva esté metido con nosotros, respaldando siempre a los jugadores, que la afición exija, pero a la vez respalde a los jugadores, que cuando hay que motivarlo y cuando hay que aplaudirlo, hay que hacerlo. Y cuando vienen las críticas, pues también hay que recibirlas, ¿no? Pero y necesitamos de la afición, necesitamos de que los jugadores estén bien y que nosotros estemos metidos, concentrados en lo que tenemos que hacer. O sea, si nosotros estamos directivo, cuerpo técnico, jugador y afición, este equipo puede dar un golpe de autoridad, y un golpe de autoridad muy importante, ¿no? Totalmente. Arrancar con un clásico, más como viene el equipo, es un buen momento para dar un golpe de autoridad, ¿no? Esta semana ya intentamos buscar que el equipo vuelva a sonreír, que vuelva a tener alegría para trabajar. Yo hablo mucho con mis jugadores, muy cercano a ellos, de decirles de que esto es un juego, no deja de ser un juego con mucha responsabilidad, ¿no? Pero no deja de ser un juego que jugamos desde chiquito. Entonces, los jugadores quiero que entre, que disfrute el juego, que juegue con responsabilidad. Entonces, lo que hablamos es mantener el cero atrás, ser un equipo sólido nuevamente, un equipo que tenga alegría para jugar, que tenga la posesión de la pelota y que cuando tenemos que ir al frente del ataque, llegar con mucha gente. Eso es lo que hemos hablado mucho con ellos y qué buen momento que jugar un clásico y más de local. Yo sé que la exigencia va a ser enorme el sábado, pero estamos preparados como para asumir esta responsabilidad, porque el sueño que tengo es levantar la situación, levantar el equipo. Solo no lo voy a poder, necesitamos el apoyo de la afición y seguramente aplaudiremos después a todo el mundo cuando el equipo termine el juego, podamos sumar de a tres y que podamos levantar nuevamente la mano de decir que Municipal está nuevamente en la pelea, en la lucha de poder buscar un título, que es lo que queremos todos. Sí, lo conocemos el rival. A mí tuve la fortuna de enfrentarle muchas oportunidades. Estuve viendo el clásico anterior. A mí me encanta cuidar todo ese detalle, ¿no? Conocemos profundamente al rival. Sabemos que es un rival de mucho cuidado, tiene muy buenos jugadores, hace mucho tiempo jugando juntos, mismo entrenador. Es un proceso importante. Es un clásico. A lo mejor ellos llegan en un mejor momento que nosotros, pero los clásicos hay que jugarlos. Y como le dije a los muchachos, los clásicos se gana, que es lo que vamos a intentar nosotros en este momento. Al rival lo tenemos viendo ya desde que llegamos, inclusive antes de que yo llegara a Guatemala, ya estaba más o menos viendo, inclusive vi el clásico. Entonces lo que vamos a buscar es llegar en un muy buen momento el sábado, ¿no? Motivados, con ganas de poder hacer un buen partido, con ganas de lavar un poco la cara de la situación que estamos, demostrarle a la gente que estamos dolidos, que el rival sienta también que los jugadores están dolidos, y eso se va a ver en el campo de juego. Eso seguramente se va a transmitir del campo hacia afuera. Entonces estamos muy contentos y muy motivados con tratar de enfrentar este primer partido, y más tratándose de un clásico que tenemos que entrar enfocado, de lleno, de estar concentrado, metido y tratar de sumar de a tres. Sí, vimos, tenemos casi 7 partidos en 3 semanas, pero tenemos plantel, tenemos muchos jugadores. Tenemos jugadores con hambre de poder jugar, con hambre de poder mostrar la capacidad que tiene, por algo está en el Municipal. Nosotros creemos ciegamente en ello, creemos en los jugadores que componen el plantel. A todos lo conocemos y creemos enormemente en ellos, que tienen capacidad, son seres humanos extraordinarios, más de la persona, son jugadores extraordinarios. Entonces lo que buscamos es ir paso a paso, partido tras partido. Sabemos que después viene partido muy, muy complejo, como dice, pero a la vez partido que tenemos que jugar. Pero si nosotros no nos enfocamos solamente en jugar, primero tenemos que enfocarnos solamente en jugar el clásico. Después veremos qué análisis sacamos de este partido y de lo que viene. Eso fue lo primero que hablamos con ellos. Partido tras partido, ir sumando puntos, ir retomando confianza, retomar el buen fútbol que tiene que mostrar siempre Municipal, que los jugadores estén todos metidos, que solamente con un jugador no vamos a poder salir adelante, necesitamos de todos, necesitamos que todo colabore, necesitamos que todo esté metido en el grupo, en el equipo, en el funcionamiento, al que le toque estar afuera porque te va a tocar, esto es fútbol, solamente juegan 11 jugadores, que es lo que yo le dije, aquí yo tengo casi con
todos los chavos de la sub-20, tenemos casi 32 jugadores. Para mí todos son titulares que tienen que pelearse después acá en el campo de juego, y al final nosotros somos responsables de tomar la decisión de poner 11 leones ahí en el campo de juego, como les dije, 11 guerreros que tiene que defender a muerte los colores de Municipal. Seguramente alguien quedará afuera, que a nosotros no duele cuando tenemos que hacer la lista, cuando tenemos que tomar decisiones, no duele porque son seres humanos, quieren jugar, su familia les respalda, su familia está pendiente de ellos, pero al final tiene que jugar 11. Y nosotros tenemos que ser muy responsables en tomar la mejor decisión para que el equipo funcione, para que el equipo juegue bien y para que el equipo gane. Entonces, lo que hablamos con ellos siempre fue muy claro eso, ¿no? Alguien va a quedar afuera, pero seguramente molesto, dolido, pero estoy convencido de que va a estar pendiente de su compañero, pendiente de lo que puede hacer el equipo, y estará respaldando al grupo para que podamos todos juntos salir de la situación que estamos. Sí, Omar lo conozco hace como 3 años, estuvimos capacitándonos, hablándonos permanentemente. Es un chico que tiene una proyección muy importante como entrenador, muy capacitado, muy estudioso. Son lo que me gusta convivir, ¿no?, con esa gente, de poder intercambiar ideas permanentemente. El fútbol, todos tenemos la razón, pero a la vez tenemos que tratar siempre de dialogar, llegar a un acuerdo y tomar decisiones, ¿no? Entonces, la incorporación de Omar fue eso, que también fue muy, muy rápido, y es un chavo que yo le estaba siguiendo hace mucho tiempo, y estamos muy contentos por la incorporación que tenemos. Es un valor muy, muy importante, y esperemos dejar cosas buenas a los jugadores y que su aporte pueda ser importante para este cuerpo técnico y para esta institución. Antes que nada, agradecerle por la confianza a la gente, al que tiene y al que no también. Yo siempre digo, no a todos le caemos bien, pero estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo y sabemos perfectamente de lo que la gente que le quiere a Municipal va a estar respaldando permanentemente al equipo, porque necesitamos el apoyo de ellos. Solamente decirle a la afición de que nosotros venimos a trabajar con la seriedad que se merece esta institución. Sabemos perfectamente dónde estamos parados, una institución grande como Municipal, el cariño que le tenemos. En poco tiempo hemos tomado un cariño muy, muy especial por toda la gente, por todo el cariño que me ha mostrado la gente cuando estoy en la calle. En donde voy siempre la gente me ha mostrado su cariño, y eso para mí es muy valioso. Por eso tomé la decisión de regresar. No fue fácil tomar esa decisión, pero porque por la situación que estábamos, sabía perfectamente que la responsabilidad es enorme, que me encanta. A mí me encanta estos retos así de tomar una decisión en este momento, ¿no? Entonces, lo único que le voy a decir a la afición, que el que venga al estadio el sábado, que nos pueda apoyar al equipo, que le pueda apoyar al grupo, que pueda estar con ellos, que nosotros necesitamos de ese cariño de la gente, ¿no? Y de que mis jugadores, que entre los 11, va a dejar todo para que podamos juntos, después del partido, poder festejar ganando un clásico y sumando de a 3, y que este grupo se va a entregar a muerte para que podamos salir de la situación que estamos y tratar de meterle nuevamente a Municipal en una liguilla y tratar de buscar el título. Así es que, aficionados, lo esperamos el sábado, que nos pueda seguir apoyando y que todos juntos podamos sacar nuevamente a Municipal y todos juntos podamos tener un equipo ganador, un equipo competitivo y un equipo que pueda luchar para el título.